Notación científica. Lo que dice, un número distinto de cero a la izquierda del igual. Y luego, expresar los ceros hasta llegar a la coma, como 10 elevado a lo que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Vale? Si son números pequeños... Y los biólogos... Tamaño de las bacterias son muy... Las bacterias son muy chicas. Entonces hacen justo lo contrario. Corren la coma en vez de para la izquierda, para la derecha. Entonces tienen que dejar la coma aquí para dejar un número a la izquierda de la coma. ¿Cuántas veces corrió la coma? 9. Multipliqué y dividí, os dejo que lo hagáis con la calculadora. Pero sumáis y restáis, voy a enseñar una cosita que me parece útil y divertida. Para sumar y restar números de notación científica, por ejemplo, 5,73 por 10 elevado a 4 con 3,12 por 10 elevado a 3. Ni de broma. Los dos tienen que tener el mismo exponente. ¿Vale? Entonces lo que se hace es pasar el que tiene menor exponente al exponente del mayor. Pero para eso tengo que correr la coma. ¿Vale? ¿Cuántas veces corro la coma? Entonces, 3,12 por 10 elevado a 3, si quiero que tenga 10 elevado a 4, que es multiplicarlo por 10, este número lo tengo que dividir entre 10, es decir, corro la coma para la izquierda. Y ahora sí lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo exponente. Pero tú has hecho lo que te ha salido de ahí. Tú hacemos los exponentes ahí a la buena de Dios. ¿Qué? ¿No te podría hacer lo de que en vez de 0 con 312, 57 con 3 por 10 elevado a 3? Sí. Sí. Pero no, pero es que siempre tiene que dar con el exponente mayor. Entonces no, no vale. Y ahora esto sí lo puedo sumar. ¿Vale? Y restar lo mismo. El caso es que habrá que correr la coma, normalmente para la izquierda, porque siempre tienes que dejar el exponente mayor. Se podría dar el caso de que si yo sumo, por ejemplo, 7,34 por 10 elevado a 6 con 4,52 por 10 elevado a 5. ¿Me quede qué? 73 con 4 por 10 elevado a 5. No, 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 no. Este se queda igual. ¿Qué cambias esto? Se corre la coma. Una va a la izquierda aquí. 0,452 por 10 elevado a 6. Y se suma uno aquí. Y ahora si yo lo sumo... Ah, no, no, no. No se da el caso. Nada, un ejemplo. Nada. Pues venga. Por hoy ya está bien.